el hecho de ser mujer el que me motiva a compartir estos mensajes con ustedes, sino también la preocupación como integrante de esta sociedad que lucha contra la indiferencia ante el maltrato y acoso a las mujeres. Hago un llamado a que todos, hombres y mujeres, nos involucremos y tomemos partido en la prevención y solución de un problema de salud pública que nos toca y nos afecta a todos. Involúcrate. Alguna víctima puede estar necesitando de tu mano amiga, de tu apoyo y acompañamiento.